Buenos días, bienvenidas, bienvenidos todos a esta cuarta edición del Encuentro de Cultura y Ciudadanía, al que, como podéis ver, tenemos más de 400 participantes hoy, además de quienes nos van a seguir a través del canal de YouTube durante dos días. Y hoy tenemos para este acto inaugural por primera vez la presencia de la alcaldesa de Madrid, ministro de Cultura y Deporte. Quiero agradecer muy especialmente a ambos su presencia hoy aquí para arropar esta apertura y les pasaré la palabra inmediatamente, pero antes de pasar la palabra a la alcaldesa quisiera agradecer especialmente al Ayuntamiento por su colaboración, su apoyo para la celebración de este encuentro. Desde el año pasado ha sido posible acogerlo en espacios como Matadero y como estos antiguos cuarteles. En esta ocasión, lo que ha permitido que no solamente se incremente el aforo, sino que también se puedan hacer más actividades y se diversifique el conjunto de eventos y de debates que vamos a tener hoy aquí. En particular, quisiera anunciar una serie de novedades que aportamos este año, como son los espacios de diálogo con creadores y artistas, las mesas sectoriales de trabajo en torno al desarrollo de públicos de la cultura, y las intervenciones artísticas y proyectos en vivo que progresivamente se han ido ganando espacio en este programa. Gracias, por lo tanto, alcaldesa, por acogernos de esta manera tan generosa y con la palabra. Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos. Yo voy a simplemente dar, digamos, un poco el punto o la estructura de salida de este nuevo debate. Me parece que el que sea en este espacio, el que sea en un espacio que por definición es profundamente ciudadano, que cada vez se va como completando más en la medida de que el empoderamiento de los vecinos y todas las personas de la ciudad de Madrid van teniendo de este espacio, pues hace que sea el sitio indicado para este debate, para esta reunión, ¿no? La verdad es que aquí, me decía Nacho Murgui, el delegado del distrito de Retiro, que este espacio cada vez tiene más utilidad. Nosotros sabéis que estamos esperando que pronto esté aquí el teatro que las obras están en marcha y que queremos que esté cuanto antes. Pero mientras que acaba de completarse desde el punto de vista puramente arquitectónico, yo creo que cada día se completa más desde el punto de vista social, ¿no? Porque son muchos los actos que se hacen aquí y quizá hay alguno que no quisiera dejar de mencionar, que es el que tiene que ver con el pequeño rincón de adolescentes, que empezó yo creo que hace ya 2 años y que continúa, y que fue una iniciativa absolutamente ciudadana. Yo diría que una iniciativa ciudadana juvenil, porque fue en uno de los plenos de jóvenes en el que unos chicos de en torno a 12 o 13 años presentaron un proyecto que además fueron capaces de instrumentalizarlo en una pequeña maqueta que hicieron casi con una caja de zapatos, ¿no? Y dijeron: queremos tener un lugar en el que nos podamos reunir y lo queremos así, ¿no? Y aunque parezca mentira, pues así fue. Es una historia muy bonita cómo surgió esa experiencia ciudadana juvenil, que forma parte de una de las actividades puramente de colaboración ciudadana que se tienen en este gran espacio llamado a ser la expresión de la cultura de la ciudadanía, ¿no? En estos momentos, pues a mí me gustaría trasladaros una experiencia de ciudadanía, de reivindicación de la cultura desde la ciudadanía, que se está extendiendo en Madrid y que pronto vais a ir a ver, ¿no? Es decir, hemos convocado
un gran debate de poesía que ha significado que hemos recibido más de 27.000 poemas en todo Madrid, que van a estar pintados en el suelo de muchos de los pasos de peatones. Poco a poco los vais a ir encontrando, ya se están pintando. Se han seleccionado con un jurado que ha sabido combinar todo lo que podemos entender como la depuración más exquisita de la técnica poética con el calor y la espontaneidad de un concurso, podemos decir, de poesía ciudadano, ¿no? Se han elegido, creo que son 1.200 poemas y pronto los vais a ver en nuestras calles, ¿no? Yo creo que eso es la expresión de esta manera de entender la cultura y la ciudadanía. Fijaros, 25.000, 27.000 poemas hemos recibido, es decir, hemos visto que hay esa enorme respuesta de la ciudadanía, esa gran afán de poder participar en una cultura de todos, en donde pueda conseguirse esa riqueza de sentir con, de hacer posible que la belleza pueda componerse de tantos y cada una de las expresiones que tienen las personas que vivimos en una ciudad, ¿no? Por eso, pues, no puedo más que dar las gracias a esta iniciativa tan interesante del Ministerio de Cultura y decir que yo creo que Madrid somos pioneros, Madrid vamos por buen camino, pues bienvenidos a todos. Nada más, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Querida alcaldesa, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y recibirnos en esta una de tus muchas casas que tienes en Madrid dedicadas al encuentro, a la cultura y a la mediación. Las jornadas que inauguramos esta mañana son ya las cuartas que viene organizando el Ministerio, con lo cual conseguir que algo dentro de la cultura pase más de una o dos ediciones ya es un logro, así que quiero agradecer a los que ya hicieron las tres anteriores y a los que han organizado esta cuarta, porque es un síntoma de continuidad y la cultura, entre otras cosas, se construye en la continuidad y en la perdurabilidad de los proyectos y de los debates. El tema elegido hoy para estas jornadas, educación, mediación, público-públicos, es absolutamente pertinente y no es un tema nuevo, es un tema en el que desde el mundo de la gestión cultural venimos debatiendo desde hace, por lo menos de manera explícita y clara, en la última década, aunque ya hace más años que este tema aparecía en el panorama de nuestros debates, encuentros y reflexiones. Sin duda es el tema fundamental, el tema de la gestión y de la relación con el público, es un tema fundamental en la gestión cultural. Pero si hay un elemento o un área de conocimiento que unifica todos los debates, es sin duda la educación. La educación y, a raíz de la educación, la mediación. La alianza entre cultura y educación tiene claramente dos dimensiones que no se nos escapan a ninguno. La primera es una dimensión social, ya que la educación es el elemento básico y nuclear para evitar o corregir las desigualdades sociales. Es decir, no estamos hablando de debates teóricos, sino de cuestiones prácticas que tenemos que llevar al día a día de nuestra gestión como gestores culturales, que es ser núcleo, clave y fundamental para intentar, a través de la educación y la cultura, ir aminorando y, como pensamiento un poco utópico, conseguir que las diferencias sociales se puedan redimir, se puedan arreglar a través de nuestro trabajo
como gestores culturales. Por lo tanto, tiene una dimensión absolutamente política. Y esa dimensión política se puede manifestar de muchas y variadas formas. Y aquí sería una primera llamada de atención por mi parte, no como ministro, sino como gestor cultural, que esa dimensión política tiene que ser abierta, plural y se tiene que ir enriqueciendo de todo lo que la rodea. Si hay algún territorio de la política que no puede ser dogmático nunca ni excluyente, es el territorio de la cultura y de la educación. Nadie tenemos, desde ningún punto de vista político, la única solución o la única vía de tratar de solventar los problemas que la cultura y la educación se plantean. El otro tema fundamental que creo que en estas jornadas y que ya se viene debatiendo hace tiempo es el análisis crítico que tenemos que hacer sobre los sujetos, sobre las personas a las cuales nos dirigimos y el objeto del discurso cultural, qué discurso cultural establecemos. Y dentro de ese discurso cultural, ¿qué valor le damos al público y al papel que tiene el público? Otro tema fundamental, y bueno, y sobre este tema volveré al final, otro tema fundamental es la institución cultural como espacio educativo. Ya nadie lo niega, ya a veces solo hablamos de eso, de la institución cultural como espacio educativo, y es verdad que la institución cultural solo se entiende sobre una base educativa. Luego tiene otras dimensiones, luego tiene otras ramificaciones, pero la educativa sin duda está en el cimiento de cualquier institución cultural. El otro punto que se ha ido desarrollando también en los últimos años y que me parece especialmente afortunado es la figura del creador como educador y mediador. Al final, las instituciones y los gestores somos el tránsito, el espacio de tránsito, el espacio de confluencia, nunca el espacio de imposición entre dos figuras claves, el creador y el público. Muchas veces, y esto los que ya me conocen y me han oído han soportado mis críticas, muchas veces el gestor cultural se arroga una función que no le corresponde. El gestor cultural es un oidor, es la persona que escucha, que está atento a dos cosas: a las necesidades del creador, a lo que el creador quiere expresar, cómo lo quiere expresar y qué demanda de la institución cultural para expresarlo, no solo en términos de condiciones técnicas, sino también en términos de entorno al que se dirige. Y el receptor es el público. Nosotros no podemos ni imponerle al creador condiciones que vayan contra su obra de creación, ni limitarlo, ni tampoco podemos imponerle al público la visión que tenemos como gestores de esa creación. Ahí el gestor tiene que desaparecer, crear un espacio de silencio en el que ambos, público, individuos, colectivos y creadores, se encuentren. Es pertinente una cita que he utilizado muchas veces a lo largo de mi vida como gestor cultural, del escritor judío Edmond Yavés, exilado en Francia, que en el libro de las preguntas tiene una frase que me parece, bueno, una sentencia que me parece absolutamente oportuna para cualquier orden de la creación, pero también para el orden de los gestores, que dice, es una cita literaria, evidentemente, no es literal para esto, pero que creo que es aplicable o a mí me sirve, que dice, entra en mi palabra, en mi oscura morada, a un lado y otro del silencio seremos los dos la misma voz. El espacio de silencio para que el receptor, el público, pueda entrar en la palabra, en la obra del creador, es el que nosotros, como gestores, tenemos que procurar sin imponer, y a veces nuestra tarea de mediación
confunde o diluye o perturba o contamina ese espacio de silencio que debe ser lo más neutro posible. Otro de los temas que se van a ver hoy son el potencial de la red como espacio para el conocimiento y la formación de públicos y comunidades. Como bien sabéis, la red, las redes han sido la gran revolución de los últimos 15 años. En mi opinión, han traído más cosas positivas que negativas, pero no son pocas las cosas negativas que han traído. La fundamental es lo que nos afecta a nosotros como gestores y, en teoría, mediadores, es la banalización del discurso creativo. No podemos ser cómplices de la banalidad. Es lo peor que podemos hacer. A veces la red impone unas premuras que van contra el tiempo de la reflexión, el tiempo del pensamiento, el tiempo de madurar aquello que tenemos que emitir como sujetos que participamos en la red. Por otra parte, hay una cantidad inusitada, desproporcionada, de individuos que, sintiendo una natural necesidad de participar a través de la red en el debate público, necesidad que comparto y que respeto, pero que no tienen capacidad para opinar de todo. No todos sabemos de todo. No todos tenemos el grado de madurez para opinar de todo. Con lo cual, la red a veces es un lugar que va contra la educación, que va contra el encuentro, que va contra nuestro trabajo. Yo, citando a otro poeta, José Ángel Valente, diría que tenemos que imponernos la parquedad en el decir. Tenemos que ser la parquedad como estatuto o como sinónimo de prudencia, de reflexión, y que aquello que digamos, aquello que expresemos, sea absolutamente serio. Eso no tiene por qué ir en contra de la espontaneidad, ni de la reacción espontánea ante algo que nos sobrecoja especialmente y que tengamos una necesidad compulsiva de manifestar una opinión. Pero no puede ser el día a día, el minuto a minuto, de opinar de todo, en cualquier circunstancia, sin saber muchas veces el origen de esa información, porque nos llega ya muy mediatizada, nos llega ya muy diluida, muy concentrada, sin saber las raíces de la información, el contexto de la información y qué pretende esa información. El resultado de todo eso, de toda esa locura, de la rapidez de la red, no empezó en la red, pero la red se convirtió en un soporte fundamental con tres fenómenos que han ido creciendo y que están muy relacionados el uno con el otro. El primero tiene que ver con lo políticamente correcto. ¿Qué es lo políticamente correcto? Entiendo que los que estamos en el espacio público tenemos que ser respetuosos con todo, pero entendemos que eso no puede ser una mordaza. ¿Qué ha ocurrido con lo políticamente correcto? Ha derivado o está derivando en la autocensura. Ya no hablamos de determinadas cosas. No hablamos como pensamos, sino como creemos que hay que hablar para que ser reconocidos en la comunidad. Evidentemente, la corrección, la prudencia, la parquedad es, lo he dicho antes, la base de nuestro trabajo, pero eso no puede llevarnos a la autocensura. Y hay muchos discursos que empiezan a ser autocensurados. Y eso está llevando, por otros caminos, a las fake news. Creemos todo lo que sale en la red. Le damos carta de naturaleza. No sabemos, no somos conscientes de que estamos destruyendo aquello para lo que se creó la red, que es para comunicarnos, para conocernos, para entendernos, para compartir, pero compartir la verdad, compartir el debate,
compartir los distintos puntos de opinión, no para lanzar mensajes contra los demás, para mentir y para descontextualizar las noticias. Pero, en fin, este es un trabajo que tienen que hacer ustedes. Yo aquí me estoy permitiendo alguna licencia porque vengo de ese lado del auditorio en el que he estado toda mi vida. Una cosa importante de estas jornadas es, de la convocatoria de este año, va a ser el desarrollo del libro blanco de la creación, formación y desarrollo de públicos en la cultura. Vamos a aprovechar el encuentro para iniciar su elaboración, que por supuesto estará abierta a la participación de todo el mundo. Como saben, las jornadas se han distribuido, se han organizado en seis mesas de trabajo, en seis áreas de trabajo. Museos, patrimonio y artes visuales, que es una de ellas. Otra es artes escénicas, teatro, danza y circo. Otra estará dedicada a la música. Otra al libro y las bibliotecas. Otra al cine y las artes audiovisuales. Y otra a cultura digital, que está común en todas las mesas. Debemos de tomar estos encuentros como un gesto de apertura de las instituciones y de los participantes. Y de los debates que se produzcan hoy, pues surgirá ese primer borrador del libro blanco que les anunciaba. Les decía antes, hablando del público, que volvería después. Y ahora ya muchos de los que estáis aquí me lo habéis oído, y muchos de los que estáis aquí que me lo habéis oído no lo compartís, ya lo sé, pero bueno, mi misión es defender aquello que pienso. Nunca, como en los últimos años, he oído hablar de público y de públicos, de lo que vamos a hablar hoy, de lo que vamos a empezar a hablar hoy. Y yo tengo una frase irónica que intenta provocar el debate y que digo muchas veces entre amigos, gestores y demás, que estamos un poco como en el 19, todo para el público, pero muchas veces sin público y desde luego con dinero público. ¿Por qué? Porque estos debates se producen siempre en áreas institucionales. Yo, esta frase lo que resume, lo que quiere decir, es que muchas veces hablamos del público que queremos crear, que queremos tener, pero no del público que tenemos y del público que existe. Por lo tanto, ese decalaje, esa distorsión entre lo que queremos y lo que tenemos, solo se puede trabajar en ella no renunciando a lo que queremos, sino conociendo lo que tenemos. No tenemos que renunciar a nada. Muchas veces lo que nos falta es conocimiento profundo de lo que hay y conocimiento profundo del contexto. A mí, por ejemplo, me escandaliza, en términos simpáticos, no en términos trágicos, pero me escandaliza ver cómo determinadas líneas de programación cultural se hacen en cualquier sitio de nuestra geografía, en ciudades que no tienen nada que ver unas con otras, ni su historia, ni su contexto, ni sus recursos, como si determinados programas o actividades culturales o proyectos culturales se pudieran intercambiar. No es así. Cada lugar tiene su espíritu, tiene sus necesidades, tiene su contexto, tiene su historia, y hay que respetar y mirar a cada lugar. Y sobre esa base, dirigirnos al público y a los ciudadanos de esos lugares y hacer nuestra oferta cultural. Por lo tanto, lo que quiero transmitirles es que el sujeto de lo que tenemos de estas jornadas es fundamental para la cultura, para la educación y para el futuro de la educación y de la cultura en nuestro país. Lo que os quiero solicitar, queridos colegas de la gestión cultural, es que no nos hagamos trampas al solitario.
que seamos conscientes de nuestras debilidades, de las carencias de nuestro discurso y que trabajemos para convertirlas en fortalezas y convertirlas en riquezas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, alcaldesa, ministro, por estas palabras que nos hacen reflexionar, nos animan, nos arropan. Sentimos la sensibilidad y la conciencia de lo importante que van a ser los debates que se van a llevar a cabo aquí estos dos días. Así que, nuevamente, gracias por vuestra presencia y vuestras palabras de entusiasmo y seguimos adelante en este fascinante proyecto. Muchas gracias.